Buenos días para los amantes de la historia, madre de la geopolítica y del buen gobierno. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación presenta la memoria histórica de otra de las múltiples violaciones de los derechos humanos perpetradas por las cuadrillas narcocomunistas en Colombia. El señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, presidente de la Fundación, presenta muchos testimonios de quienes han sido víctimas de los grupos narcoterroristas, crímenes sobre los cuales los delincuentes no han pagado las penas y menos reparado los daños causados, protegiéndose con la omisión y complicidad premeditada de los magistrados del Tribunal Especial para la Paz y la Comisión Relatora del Informe de la Verdad, dirigida por el jesuita Francisco de Roux, dos organizaciones en donde se infiltraron simpatizantes del perverso comunismo con la intención de evadir la justicia, inculpando al Estado de los crímenes cometidos por los grupos terroristas. Para ello, la Fundación los describe en capítulos diarios con la veracidad histórica de quienes sufrieron las agresiones, porque se podrá engañar a algunos por un tiempo, pero no a todos por siempre. El programa de hoy es la emisión 471 del análisis político estratégico de la exitosa Operación Ares contra el Frente Internacional de las FARC y el decomiso de un enorme arsenal con destino a las FARC en enero de 1989. Damos gracias a Dios por este nuevo día, pero además por darnos esta oportunidad que se nos brinda para poder llevar nuestro programa a muchos rincones, no solo de nuestro hermoso país Colombia, sino también del mundo y el universo entero, revelando la verdad verdadera, la que no es amañada y por medio de la cual para un país y sus habitantes se constituye en base fundamental para su evolución y construcción de un futuro mejor. Esta afirmación está reflejada en la famosa frase de quien no conoce su historia está condenado a repetir. Saludemos la mañana, comunicándonos con nuestro presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, el señor teniente coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Muy buenos días, Víctor Coronel. Buenos días, mi coronel. Muchas gracias por el saludo. Retomamos nuevamente la actividad diaria de la programación analítica de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy llegamos a la emisión número 471. Es lunes 22 de enero de 2024. Y el tema es la reconstrucción y el análisis de la exitosa operación de los servicios de inteligencia colombianos en coordinación con los servicios de seguridad de la República de Jamaica en el año de 1989, en la cual se interceptó un buque de nombre Casablanca y en el cual transportaban los terroristas de las FARC en cabeza de Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, alias El Paisa. Transportaban un cargamento de más de 10 toneladas de armas con destino a las FARC, que ha sido comprado en Europa del Este, trasladado hasta Portugal con unos documentos falsos, como si fuera una compra de armas para las Fuerzas Militares de Colombia, y pretendían traerlo clandestinamente a Colombia para la ofensiva final de lo que llamaban en ese momento las FARC, la campaña bolivariana para una nueva Colombia. Este golpe fue trascendental
demostró los nexos directos de las FARC con el narcotráfico, demostró los alcances del Frente Internacional y desafortunadamente no tuvo la atención de la dirigencia política, que jamás le ha puesto cuidado a esto, porque por el contrario el señor Virgilio Barco siguió negociando con los bandidos de las FARC y el señor Gaviria, que ya estaba de candidato a la presidencia o precandidato, interesado en su séptima papeleta y en el cuento de que los yuppies con los que gobernó iban a transformar el país, y ahí tenemos los resultados hoy en día. Adelante, mi coronel. Mi coronel Alarcón, ¿me escuchan? Y coronel. Adelante. Bueno, parece que se le fue la señal. Entonces, hablemos un poco del Frente Internacional de las FARC. Las FARC nacen como el brazo armado del Partido Comunista y como el resultado de la sumatoria de una serie de eventos que se van juntando para crecer dentro y fuera del país. Y comienzan por enviar miembros del Partido Comunista a Europa Oriental a que se entrenen como cuadros políticos en Rusia también y que regresen al país a instruir a los delincuentes. Muchos de ellos pasaron por la Universidad Patricio Lumumba, otros por otras entidades académicas y finalmente los hijos de los principales cabecillas terminaron asentados en Europa con sindicalistas y con comunistas de diferentes partes del continente organizando redes de apoyo. Y así se fueron extendiendo por el mundo y luego con el narcotráfico también aprovecharon para ir a asilarse a Canadá y Estados Unidos con el argumento de que eran perseguidos políticos, especialmente sindicalistas comunistas o familiares de los bandidos de las FARC que terminaban viviendo en Estados Unidos, en Europa y en Canadá. Y desde allá fueron organizando redes de apoyo para formar lo que más tarde se conocería como el Frente Internacional de las FARC, que además abrió sedes y organizaciones clandestinas en los países vecinos como Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela, y hasta en México tuvieron una oficina que era legalizada por el gobierno mexicano con el cuento de que México defiende la democracia en todo el continente y Colombia nunca rompió relaciones con México por eso, sino al contrario, arrodillado frente a los comunistas y los izquierdistas mexicanos y lo que se decida en la UNAM, Universidad Autónoma de México, para la educación pública en todo el continente. Entonces, esa es la historia de cómo se configura brevemente el Frente Internacional de las FARC, que repetimos, con el narcotráfico adquiere gran preponderancia y con la extensión hacia las fronteras va buscando nexos internacionales en los países vecinos. Adelante, mi coronel. ¿Quiénes son los responsables políticos y los autores intelectuales y materiales de la compra, transporte y acopio de varias toneladas de armas con destino a las FARC incautadas en Kingston, Jamaica, en 1989? Pues hay una serie de personas que nunca pudieron ser judicializadas por Colombia, otras sí. Tiene varios niveles. Unos son funcionarios oficiales de la República Democrática Alemana, o sea, Alemania del Este, cuando todavía no se ha caído el muro de Berlín, porque esto ocurre unos meses antes de la caída del muro de Berlín. Hay probablemente funcionarios diplomáticos colombianos que les ayudaron. Es muy seguro. No se probó, pero es muy seguro. Hay narcotraficantes de Estados Unidos asentados en Miami. De hecho, fue capturado un bandido de nacionalidad británica que les servía de enlace. Hay empresas y delincuentes en Panamá que lavaban dinero y organizaban empresas de fachada. Papel. Y hay miembros de familiares de estos delincuentes de las FARC, hijos de Tirofijo, de
a Cubo Arenas y los demás delincuentes de esa época que se movían por el exterior o como asilados políticos o con pasaportes falsos y documentos falsos, representando a las FARC con otros nombres en eventos internacionales. Y ya en forma directa vemos aquí tres zampones en la foto. El uno es un cura, se llama Oliverio Cadena, que era el párroco de Baraya Huila y se metió a las FARC en esa época. Este delincuente tenía a un hermano y a la cuñada plenamente integrados a ese trabajo. Él había ingresado a las FARC ya hacía varios años y trabajaba en lo que constituían Jacobo Arena y Tirofijo como las ayudantías. Y las ayudantías eran unos grupos que se movían por todo el país en distintas actividades. Este le decían el cura Camilo porque él mismo se autodenominó ser el heredero de Camilo Torres. Y este delincuente era el encargado de darles aleccionamiento ideológico y coordinar apoyos logísticos dentro y fuera del país con sacerdotes de la misma línea de Centroamérica y otras partes del mundo. El otro era el terrorista muy conocido, Hernán Darío Velázquez, alias el Paisa, que acababa de salirse del cartel de Medellín y unirse a las FARC y conocía todos los contactos internacionales en Miami para iniciar el trabajo criminal de la compra de una aeronave para mover las armas hacia Colombia desde Jamaica. Y el otro terrorista es Rodrigo Granda, hoy un distinguidísimo jefe del Partido de los Comunes, que era el encargado de hacer los negocios de narcotráfico de las FARC en el exterior, de recoger la plata de los secuestros en Colombia y de manejar finanzas nacionales e internacionales. Y falta otro aquí, otro ampón, que es el tal Pablo Catatumbo, que en ese tiempo trabajaba con Pablo Escobar en Miami traqueteando y le manejaba una gasolinera y era el contacto con todos los delincuentes de los diferentes carteles del narcotráfico en Colombia y en Miami. Y así, con todo esa cantidad de personas, esa telaraña de personas que nombramos, armaron una red para construir el apoyo internacional de las FARC y traer las armas a Colombia. Adelante, mi coronel. ¿Cuál era el escenario interno de doble moral que manejaban las FARC y los cómplices causando graves daños a los colombianos en el año de 1989? Pues esto parece la repetición de la repetida y Colombia parecería que no aprende. Estas fotos fotostáticas, estas imágenes fotostáticas que vemos aquí, son como se notan por la fecha de enero de 1989 al iniciar el año. Pasamos a ver la fecha en una carta que manda el poco transparente señor Álvaro Leyva Durán al entonces presidente Virgilio Barco. Resulta que comenzando el año de 1989, como era costumbre de las FARC, hablaban de la tregua navideña, pero lanzaban acciones terroristas. Entonces, comenzando el año, el 2, 3 de enero, publicaron una carta en la cual apareció el monseñor Serna, que era el obispo de Florencia, Caquetá en ese tiempo, pidiendo que hubo que no se sentaba el gobierno a negociar con las FARC, porque si ya los bandidos del secretariado enviaron una carta y la traslada por aparte de su carta personal, diciendo que era lo que decían las FARC. Por su parte, la coordinadora guerrillera dijo, no, esa carta es nuestra. Entonces uno le queda pensando cuál era el interés de Monseñor Serna, si realmente era la paz o era que era de los mismos o estaba buscando réditos. Y desde esa época y mucho antes, algunos sectores de la Curia en el Caquetá han tenido muchos cuestionamientos por su relación cercana o aparentemente cercana o dudosa con las FARC. Pero al mismo tiempo en el Cauca, los bandidos de las compañías o unidades terroristas de las FARC y el ELN, corrijo, y el M-19, con nombres como José Antonio Galán y
6 de noviembre y Francisco José de Caldas y Frente 29 de las FARC le enviaron al gobierno una carta diciéndole que lo acusaban de que ha roto la tregua navideña porque el 6 de diciembre de ese año anterior el ejército había atacado a unos bandidos de las FARC y del M-19 en el sitio de Paletará en el Cauca. Y entonces, nuevamente, que le enviamos un saludo de Navidad y que nosotros lo que queremos es la paz. Entonces vemos que son dos puntos diferentes, pero viene el tercero, es que el señor Leyva era senador en ese momento, el mismo que hoy en día es canciller y que ha tenido tantos cuestionamientos y señalamientos por su inclinación abierta y descarada a favor del terrorismo comunista. Y plantea que si el monseñor y las guerrillas, por un lado piden diálogo y por otro lado acusan del rompimiento en el Cauca, lo que hay es que negociar con ellos, además porque él se estaba declarando precandidato para la presidencia. Entonces, todo ese desconocimiento del pueblo colombiano de quién ha sido el señor Leyva y su largo transcurso hace que hoy esté de canciller y nadie le diga nada con un prontuario, porque esto es prácticamente un prontuario de antecedentes tan críticos como los que estamos viendo. Entonces, ese era el escenario en el cual todo apuntaba a ir en contra de Colombia, la Iglesia Católica, un sector, pues el del Caquetá, tratando de legitimar bandidos, en el Cauca ellos mintiendo que eran delincuentes y señalando al gobierno responsable, y un senador de la República que era precandidato conservador y que también promovía la séptima papeleta, metido legalizando a las FARC y no cuestionándolas ni a los demás grupos terroristas. Y de remate, el M-19 que hacía parte de esas acciones criminales, negociando con el señor Barco y todo como si nada. Y fuera de eso, como vamos a ver, agreguémosle, estaban trayendo unas toneladas de armas desde el exterior para destruir a Colombia y hablando de paz. O sea, nada nuevo en Colombia. Mi coronel, en este orden de ideas, ¿qué sucesos de violencia causaron las FARC y la coordinadora guerrillera Simón Bolívar a comienzos de 1989? Bueno, mi coronel, esta información es del 6 de enero del 89 y dice que en La Paz, Santander, las FARC atacaron el municipio, pero que los policías muy valientemente los repelieron. Fue la cuadrilla 23 de las FARC, que en esos días habían asesinado a tres personas, dos campesinos y un estudiante, que en otra parte del país, en Puerto Nare, asesinaron a unos funcionarios de Cementos Nare, los amarraron, los mataron a garrotazos y a pedradas, y que en el Quindío el EPL asaltó el municipio de Génova. Entonces, como vemos, estaban hablando de paz, enviando la carta, el monseñor sirviéndoles de micrófono, y Álvaro Leyva pidiendo que hubo que no negociaban con ellos. Y los delincuentes, cada uno por su lado, cometiendo crímenes como impunemente, y luego se negoció y jamás todo, nada de eso se judicializó, y mucho menos lo de las FARC, que después era tan largo el prontuario que el fiscal general de la Nación, el señor Montealegre, lo que hizo fue, digan, no, eso que hagan una comisión especial para juzgarlos, porque yo aquí en la fiscalía no tengo ni tiempo ni medios para juzgar a todos los bandidos. O sea, todo hecho a la medida de las FARC y del AMPA comunista. ¿Podríamos señalar algunos antecedentes tácticos y estratégicos relacionados con la compra, transporte y acopio de varias toneladas de armas con destino a la FARC, incautados en Kingston, Jamaica, en 1989, decomisadas en operaciones internacionales contra el narcoterrorismo comunista entre autoridades colombianas, estadounidenses y jamaiquinas? Bueno, es evidente que la debilidad continuada de los gobiernos de Barco y Belisario Betancur incidió en esto, y ahí estamos viendo los resultados. Los dos documentos anteriores que acabamos de ver nos lo prueban. La carta de Leyva Durán, la carta de la coordinadora, la carta del monseñor de Florencia hablando con el mismo lenguaje de las FARC, los asaltos a tres municipios y muchas cosas más que ocurrieron en esa época. En segunda medida,
se comenzaron a encontrar por esa época laboratorios, sobre todo en el Guaviare. El general Harold Bedoya Pizarro encabezó muchas operaciones destruyendo la infraestructura de coca y las FARC, pero el gobierno nacional de Virgilio Barco miraba para otro lado. Nunca le puso cuidado a eso. Se le decía que las FARC estaban metidas en narcotráfico hasta los tuétanos, nada. Y el gobierno de Estados Unidos también tenía toda la información, pero no decían nada porque no querían meterse en esta guerra. Estaba muy cercano la época del Vietnam todavía. No querían revivir otro Vietnam. Ya, como se ve, están faltando prácticamente año y medio para las elecciones de 1990 y el ambiente electoral era caldeado y todo giraba alrededor de lo que decía el señor Luis Carlos Galán y que ya vimos en otros episodios que el presidente Barco, el mismo día que asesinaron a un coronel en Montería, estaba más preocupado de enviar el avión de la Fuerza Aérea que recogiera a Galán, que era el niño rebelde que estaba en Armenia, y no que fuera a traer el cadáver del coronel para llevarlo a Cali, donde era la familia. Entonces, luego también ocurrió lo de la muerte del coronel Rogelio Correa en San Vicente Chucurí y otras acciones criminales que fueron muchísimas por la época, que hacían el ambiente muy caldeado y de remate Pablo Escobar colocando bombas y asesinando dirigentes políticos y jueces. Y ya había tres candidatos presidenciales muertos por la misma época. El cartel de Medellín y la Coordinadora Nacional Guerrillera que trabajaban en llave para el narcotráfico estaban desfogados, desaforados, cometiendo todo tipo de crímenes y las fuerzas militares y de policía maniatadas y con dotaciones insuficientes y con la prohibición de entrar a Casa Verde, de donde se dirigía la mayoría de los crímenes. Mi Pero eso no era coronel. nomás lo que pasaba, sino que la violencia era multiforme en Colombia. Había violencia, secuestros de grupos criminales particulares, sicariatos, asesinatos, atracos a mano armada, quema de vehículos, robos. O sea, por todos lados la violencia se ha desaforado. La dirigencia política venía en una franca descomposición moral que la ha tenido toda la vida. Pero es que en esa época fue más, porque se detectaron ya en forma permanente, y lo hemos visto aquí en otros episodios, relaciones de dirigentes políticos con el narcotráfico, con grupos criminales, con contratación ilegal, con procedimientos torvos, con el manejo de los recursos. Era una dirigencia completamente descompuesta y cada vez peor. Ya se había iniciado la del populismo, la séptima papeleta y el show del señor Pardo Rueda. Inició en esos días, comienzos del 89, con Pizarro haciendo poses como para si fuera para modelar ropa fina, los dos, ante los medios de comunicación y anunciándole al país una paz igual que la de Santos en Cuba con las FARC, completamente mentirosa, y lo estamos viendo que esta semana el señor González Pozo, que dice que las FARC hasta ahora están conociendo otro show prolongando el terrorismo comunista contra Colombia. Y vemos que eso le trae a Colombia como antecedente a lo que nos está pasando ahora y lo que pasó en ese momento, que una carga negativa sobre el proceso de negociación por parte de Belisario Betancur a Virgilio Barco y este a César Gaviria. Entonces, esos son unos antecedentes muy claros de lo que pasó. Mi coronel, ¿a cuáles hechos se referiría el diario El Tiempo en la crónica titulada Deportados, ocho implicados en lote de armas para las FARC? Se refería a que fueron capturados ocho personas y las autoridades jamaiquinas pretendieron decir que ellos han descubierto todo, pero no fue así. Esto fue un trabajo en el que intervino Estados Unidos, la inteligencia colombiana y las autoridades jamaiquinas. Se detectó la compra de las armas en Europa y que ya el buque Casablanca venía camino en dirección a Jamaica. ¿Y cuál era el mecanismo? En Jamaica las desembarcaban en Kingston, en el puerto, y allí un avión que acababan de comprar los narcotraficantes
igual a como había hecho el M-19, es el mismo esquema calcado, con una compañía falsa en Panamá, integrada por cómplices internacionales, con el visto bueno del Piña Noriega, que era el dictador de Panamá, que les toleraba todo eso, y habían comprado un avión para ir, el avión se lo compraban a una empresa en Miami, y el avión, pues, relacionada con los narcos, naturalmente. Y utilizaban los papeles de una empresa, falsos, papeles falsos, de una empresa que le vendía armas al Ministerio de Defensa de Colombia, y tenía unos manifiestos de aduana y unos documentos, entre comillas, oficiales, porque eran falsificados del Ministerio de Defensa. Entonces, las autoridades colombianas más o menos tenían la información y fueron allá y advirtieron a los jamaiquinos que tenían que capturarlos y no dejarlos libres, ¿no? Eso es el tema de que, como cada país tiene sus. Porque los tipos llegaban a Jamaica con los documentos y en apariencia iban a demostrar que eran documentos oficiales, entonces que era un embarque legal, pero Colombia se les anticipó y le forzó prácticamente a las autoridades jamaiquinas que no firmara la autorización para sacar las armas desde Jamaica hacia Panamá, porque de Panamá pensaban llevarlas, traerlas descaradamente aquí a Bogotá con un vuelo internacional de carga que iba para el sector de Villavicencio y aledaños. Y la otra opción que tenían era aterrizarlas directamente en el Guaviare, pero esa era coordinación interna aquí de los familiares del cura y otros bandidos que después fueron capturados. Entonces, finalmente fueron capturados o retenidos, porque ni siquiera los capturaron allá en Jamaica, y se envió la nota a la Cancillería colombiana y se publicó la información por primera vez en la FARC que había 8 implicados en un lote de armas que decían que era para las fuerzas militares. El general Guerrero, que era el ministro de Defensa, rápidamente dijo que esos documentos eran falsos, no existía, era un montaje. Y entonces los trajeron, por ejemplo, el paisa andaba con un pasaporte falso, su nombre no era como está ahí, y capturaron a un inglés y a otros delincuentes. Y llegó la primera información que el cargamento consistía en 1.000 fusiles G3 de la firma Heckler & Koch, con sede en Alemania Oriental, que era comunista en ese momento, 250 ametralladoras de bípode, no M60, porque la M60 es americana, pero sí de fabricación de la Heckler & Koch, municiones de diferentes calibres, y las ya venían marcados con un logo que decía es que Colombian Army. Eso también causaba mucha sospecha, porque pues, ¿cómo? Y pues en Jamaica había problemas en ese momento, o situación compleja, porque había elecciones, pero la posición clara del gobierno colombiano los obligó a no permitir el movimiento de esa carga y a investigar bien a la empresa de aviones o a la empresa aérea que iba a trasladar las armas desde Jamaica hacia Panamá. Y pues ahí se destaparon un montón de cosas. Entonces, como vemos, es prácticamente un novelón, pero una realidad gravísima en la cual estaba metido el cartel de Medellín, autoridades panameñas, probablemente autoridades jamaiquinas que ya tendrían compradas, narcotraficantes en Miami, funcionarios oficiales de Alemania Oriental y miembros de del Frente Internacional de las FARC, toda una cadena de delincuentes. ¿Cómo escribió los mismos sucesos el mismo periódico bajo el título Militares colombianos esperaban al Copacabana en Kingston? Bueno, pues ya pasado un poco los hechos y aclaradas algunas cosas, el Tiempo publicó esta crónica que vemos ahí: militares colombianos esperaban al Copacabana en Kingston. Entonces se informa que el general Manuel Murillo González, que era el comandante del ejército en ese momento, había recibido la información a tiempo, que la había manejado con el Ministerio de Defensa y que han enviado al exterior los agentes de inteligencia y funcionarios de la Cancillería a coordinar con las autoridades jamaiquinas, que no era como decían los jamaiquinos, que ellos eran los que habían dudado de que por qué unos documentos
venían como Colombian Army, si en Colombia se habla español, y eso todo fue trabajo de la inteligencia colombiana. Cuentan también que ya las autoridades de Estados Unidos tenían vinculado a Noriega con el traficante de Berlake, que era el que manejaba el negocio, que el avión de DS-6 no había llegado y eso también les facilitó porque la empresa que lo vendía en Miami no ha terminado de legitimar los documentos, ya que ha faltado algunos datos por parte de la supuesta empresa que lo compraba en Panamá, que se iban a hacer unas investigaciones internacionales que por lo general no terminan en nada, pero que había documentos falsificados y que han hecho era una farsa con papelería y logos que eran similares a los de las fuerzas militares colombianas. Entonces estaban investigando cómo ha llegado eso o dónde se ha fabricado, pero eso quedó en veremos. Y que habían, y con base en la información que se ha obtenido de los delincuentes, ya había habido unas capturas en Bogotá. Pero aquí ya pues la información es prácticamente toda. Lo demás es que la justicia actúe, que es donde estaba el problema siempre. El coronel, ¿cuál fue el extraño proceso comercial con empresas ilegales realizado por las FARC y sus cómplices para la compra, transporte y acopio de varias toneladas de armas con destino a las FARC, incautadas en Kingston, Jamaica, en 1989, decomisadas en operación internacional contra el narcoterrorismo comunista entre autoridades colombianas, estadounidenses y jamaiquinas? Bueno, aquí no lo mencionan, pero es evidente que un enlace importante a eso fue Pablo Catatumbo. En ese momento trabajaba con el cartel de Medellín, era miembro del cartel de Medellín. Él tuvo que ser quien contactó al tal Everleigh, que era un traficante internacional de armas, un británico, un tipo nacido en Inglaterra, y que vivía en Miami. Y ese sujeto se presentaba en Miami como representante de una compañía panameña, una empresa panameña que se llamaba Blue Water Chief Management, que tenía sede en Estados Unidos. Y resulta que esos eran los que le han comprado a Helicopter Service el avión DS-6 que estaban legalizando, pero al detallar les faltaban datos porque presentaban todos los documentos, pero sin dirección de llegada a Panamá ni teléfono de contacto, sino que el señor hacía el contacto en Estados Unidos y ahí comenzó el seguimiento. Entonces se estableció por parte de la DEA que la compañía esa de Panamá tenía un registro del 28 de enero en Ciudad de Panamá, en la Cámara de Comercio y en la Oficina de Registros Públicos, firmada por un tal John Richard Coswell y Argelis Ortega Prieto, y que él dirige el presidente de la Junta Directiva del tal Everley. Entonces, como tuvieron que profundizar en detalles, resulta que había una compañía que le vendía armas a la Armada Nacional y era legítima y la habían metido también ahí. Entonces, pues todo ese enredo facilitó aclarar también que los documentos eran falsos y que la tal compañía no existía, sino que la habían creado en papeles únicamente para hacer esta acción y de pronto algunas otras para otros grupos terroristas en Latinoamérica, pero no era una compañía, no era una empresa formal, sino era una entidad con la que necesitaban los documentos para legalizar actividades criminales. ¿Cuál fue la descripción que hicieron una semana después todos los medios de comunicación colombianos respecto a la compra, transporte y acopio de varias toneladas de armas con destino a la FARC incautados en Kingston, Jamaica en 1989, decomisadas en operación internacional contra el narcoterrorismo comunista entre autoridades colombianas, estadounidenses y jamaiquinas? Pues aquí vemos que fueron capturadas varias personas, varias mujeres entre ellas. Ahí está la mujer del hermano del cura Cadena. Y aquí mismo lo dicen, buscaban al cura que ya andaba huyendo, pero que se había establecido que era uno de los cerebros de la cuestión. Que en Bogotá hicieron varios allanamientos, en varios barrios se encontraron radios de comunicación
acción muy fuertes, cuadernos con anotaciones de lo que han hablado en cada comunicación, o sea que estaban hundidos hasta los tuétanos, armas, municiones, propaganda de las FARC, agendas, teléfonos, etcétera. Un golpe muy importante, y ahí se comprobó más la presencia del cura Oliverio Cadena, alias Camilo. Aquí, por ejemplo, ponen una foto del paisa que no corresponde a él. Quizás tenía en ese momento barba, pero el tipo tenía calvicie, y aquí lo colocan con. Tenía calvicie prematura en ese momento, y lo colocan como si tuviera mucho cabello. Pero pues son retratos hablados que decían ahí. Y dan los nombres de las 13 personas capturadas y la relación que más o menos ha tenido cada uno en el hecho. Lo cierto es que aquí dicen que duró un año una investigación policial, puede ser más, puede ser menos, pero fue un trabajo muy eficiente en el cual se comprobó que las FARC eran completamente ligadas al cartel de Medellín, a los narcotraficantes y que estaban dedicadas también a hacer este tráfico porque tenían para el año 89, como todos sabemos, la ofensiva final sobre Colombia. Lo que nunca se pudo establecer, que nos da la sensación que quedó incompleto, es si este era el único cargamento o había más, o como dicen los delincuentes, se les cayó la vuelta de otras compras. Lo cierto es que la Tata, que era la familiar del cura Cadena, tenía ya que conexiones demostradas con los curas rebeldes o curas rojos del continente que iba y venía. O sea, era toda una estructura clandestina desde Centroamérica y Europa y otros países de curas relacionados con la guerrilla, como 2 décadas antes había pasado con el ELN y sigue pasando todavía. Adelante, mi comentario. ¿Qué sucedía mientras tanto con los demás grupos narcoterroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar? Lo vemos que el 2 de enero, perdón, el 12 de enero se publica en El Tiempo en primera plana la foto de Pizarro y Pardo Rueda firmando el inicio de las conversaciones. Pero al mismo tiempo nos dicen que hay 4 soldados muertos en una emboscada en Arauquita y nos dice también el editorial del Tiempo que se está matando por matar gente en Colombia porque cuentan el caso de un señor que estaba esperando a la novia que venía de Barranquilla y estaba en el vehículo, se bajó en un teléfono público a verificar si ya el avión había despegado Barranquilla llamando al aeropuerto, a la aerolínea. Y cuando se fue a subir al carro llegaron unos bandidos que eran del Ricardo Franco, que era otro de los grupos que existían en ese momento, y lo asesinaron a sangre fría para robar el vehículo. Y que a un cadete de la escuela militar que había ido a dejar unos familiares, unos amigos, después de una reunión social, también lo asesinaron aquí en el nororiente, noroccidente de Bogotá, y que la policía los capturó a los delincuentes y el juez los dejó libres por falta de pruebas. Entonces, como vemos, el país estaba en una situación de descomposición total, narcotráfico, delincuencia por todos lados, la guerrilla mintiendo, el gobierno prestándose para el show, y todos pensando en las elecciones que venían, en cómo ganaban los dirigentes políticos mientras Colombia se desangraba. Examinando los hechos relacionados con la compra, transporte y acopio de varias toneladas de armas con destino a la FARC incautadas en Kingston, Jamaica en 1989, decomisadas en Operación Internacional contra el Narcoterrorismo Comunista entre autoridades colombianas, estadounidenses y jamaicanas, podríamos plantear para el análisis general algunas reflexiones de orden político estratégico alrededor de este irrefrenable ímpetu de violencia del comunismo armado contra los colombianos en el estratégico rincón geopolítico de la frontera binacional con Venezuela. Pues muchas, ¿no? Muchísimas reflexiones surgen, pero lo que sí nos queda aquí claro es que la responsabilidad de los gobiernos y sus equipos negociadores es manifiesta. ¿Cómo es posible que el señor Pardo Rueda, negociando con la FARC, con el ELN, corrijo, con el M-19, en ese momento
no se pusiera en la raya cuando ellos estaban, hacían parte del problema y hacían parte de la coordinadora que estaba destruyendo el país. ¿Cómo es posible que el cura Serna, obispo de Florencia, se prestara para todo ese show y que el senador Álvaro Leyva estuviera también haciendo parte del show y el gobierno mirara para otro lado? Eso no tiene explicación. Como vemos, el crecimiento de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar fue parte de su capacidad organizativa clandestina y de su fortaleza financiera, pero también fue parte de la falta de autoridad del gobierno, la falta de claridad y la falta de creer. Y nos queda una gran duda, ¿cómo es que se descubre semejante cargamento de armas y semejante plan para destruir al país que comprobaba lo que el ejército ya había destapado en documentos y siguieron negociando como si no pasara nada? Recordemos las fotos de esa época, cada rato salían Tiro Fijo, Jacobo Arenas, Cura Pérez y los dirigentes del EPL abrazados en Casa Verde, tomando trago en Francachela y Comilona y reunidos con un poco de delegados del gobierno que iban y venían, y Álvaro Leyva con teléfono rojo hablando con los bandidos y mientras tanto destruían el país. O sea, las críticas que le hacen a Petro ahora por laxo con la guerrilla son válidas, pero ¿por qué en ese tiempo se les permitió lo mismo y peores cosas a las guerrillas? Ahora, eso nos trae a que es como una multiplicidad de factores negativos, ¿no? Narcotráfico, política y diálogos con la coordinadora guerrillera y todo al tiempo destruyendo el país, pero sigamos dialogando. O sea, ninguno de los tres le estaba favoreciendo al destino de Colombia, sino los tres en forma negativa sumando pésimamente, el narcotráfico con Pablo Escobar y las FARC, y el M-19 que también estuvo en eso, y hasta destruyó el Palacio de Justicia por la misma razón. La dirigencia política corrupta, mucha de ella untada en narcotráfico y hablando de paz, y la coordinadora destruyendo el país y hablando de diálogos. ¡Qué maravilla! Eso nos indica que el plan vuelo de Águila del ELN, el plan estratégico de las FARC, el plan estratégico del M-19 y el del EPL, tuvieron que ver muchísimo en relación con el control del narcotráfico y al día de hoy nos siguen causando daños. Lo habíamos dicho antes, la violencia multiforme se disparó y acabamos de ver que ya llegaron al extremo de los robos descarados. Aquí en Bogotá había una banda que se hizo muy famosa que llamaban dizque la banda de mi capitán. Y era un delincuente que había venido por allá del sector del Valle del Cauca. Y decía que era el capitán de una banda, y en una semana asaltaron como seis joyerías y mataron un poco de gente aquí en Bogotá. Pero era común que eso pasara en todo el país. Y al mismo tiempo, las FARC y el ELN y el EPL destruían las torres de energía, las torres de comunicaciones, dejaban los poblados sin energía eléctrica, organizaban paros agrarios y se disparó el secuestro en distintas partes. Si el país vivió una época dramática, que no se ha contado en su verdadera dimensión, gracias a la debilidad de carácter del señor Belisario Betancur y del señor Virgilio Barco, y luego completada por el señor César Gaviria. Reiteramos una vez más, la descomposición moral de la dirigencia política colombiana es la que desinstitucionaliza el país y permita que todo esto ocurra. Pero infortunadamente para los analistas, entre comillas, del conflicto, y los que son casi todos cargados para la izquierda, esto es una parte apenas de la conflictividad que ha pasado, a la cual hay que buscarle solución entregando el país a los comunistas. Y esa carga negativa de esas negociaciones de paz con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar la estamos pagando ahora porque finalmente se quedaron con sus 12 puntos que llegó el cura de Rux y los metió de una vez en un informe que es el que hay que aplicar, y Petro dijo que lo aplicaría a rajatabla. Y la elección de Petro resultó fatal para Colombia. Además del arrodillamiento que tuvo el señor Santos con sus delegados en Cuba, ahora le sumamos todo lo que Petro está arrodillado ante los bandidos y el narcotráfico.